Buenas noches, seguidores y seguidoras del canal de YouTube Último Estreno. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a este programa súper especial que estamos emitiendo el 6 de febrero de 2021 a las 8 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. También se las doy efusivamente a quienes este vídeo lo van a visionar posteriormente a la fecha en la que se está emitiendo, a la fecha que os he indicado. La condición indispensable para que yo os lo agradezca de verdad es que lo veáis en el plazo de un mes, que es justo el tiempo que transcurre entre que este vídeo se emite y el principio y la celebración del Festival Internacional de Música de Cine Ciudad de Sevilla, FIMUX. Efectivamente, Sevilla, que ya contaba hace años con un evento importante relacionado con la música de cine, los encuentros de música escénica y cinematográfica, que desaparecieron en los primeros años de la década del 2000, vuelve a contar con un evento de relevancia relacionada con la música de cine. Este FIMUX, este festival, ha sido ideado porque la música de cine se ha constituido en las últimas décadas en algo muy importante dentro del panorama audiovisual, tanto en la industria del cine como también entre los aficionados. España, de hecho, es uno de los países que más consume música cinematográfica, que más aficionados tiene, y no es extraño que cuando hay un concierto de música de cine, no solamente en nuestras fronteras, sino fuera, pues veamos a aficionados, profesionales incluso, que acuden a esos eventos para disfrutar de la música y también, como no, para aprender. En España, desde hace años, contamos con un festival de música de cine importante en Málaga, el MOSMA. También en FIMUCITE, en Tenerife, el famoso FIMUCITE, que poco a poco se ha ganado también un sitio relevante en el panorama internacional. El triángulo lo va a conformar por fin el FIMUX, el Festival de Música de Cine de Sevilla. Para hablarnos de él, esta noche están con nosotros dos personas que representan a ese vasto equipo organizativo y a todo el tinglado, si me permitís la expresión, que supone organizar un evento de esta magnitud. Vamos a tener una amable tertulia, es una entrevista, pero vamos a hablar a tres bandas. El director del festival, Francisco Cuadrado, que también a la sazón es director y compositor de música, y Gorka Oteiza, que es el coordinador de contenidos del festival y además es el director de uno de los portales más importantes de información cinematográfica que existen en España, Soundtrap Fest. Ellos se han ofrecido, han atendido mi llamada para que podamos entablar una conversación a través de Zoom, del programa Zoom, para que durante un rato, el que haga falta, hablemos del festival. Pero no se nos va a escapar también hablar de la actual situación de la música de cine, de otros festivales, de recordar esas citas que cualquier aficionado a la música de cine pues lo tiene en su memoria como algo inolvidable cuando Sevilla contaba con esos encuentros de música de cine. Vamos a hablar de quienes también han contribuido a que se haga realidad este festival a la hora de contar con financiación. En fin, vamos a tener, creo, conversación muy distendida que os va a gustar mucho y insisto en que os agradezco mucho que estéis aquí atentos a Último Estreno, a este programa especial que vamos a dedicar en esta noche de sábado. Así que, sin más dilación y después de este preludio, sí os voy a decir que quienes ya conocéis la música de cine, disfrutéis un montón, y quienes estáis todavía introduciéndoos en ella, pues aprendáis de ello. Siempre se aprende también, los que ya llevamos años en esto, aprendemos constantemente escuchando la música de cine. Un mundo que realmente en su día no tuvo tanta importancia como se merecía, ni incluso en los dorados tiempos del Hollywood más conocido, la música de cine se consideraba como se prestigió posteriormente, hasta que por fin pues tuvo por lo menos el lugar que casi se merece. Todavía queda mucho camino por recorrer en lo que ha sido calificada como la música del siglo XX. Las películas sin sus bandas sonoras no son las mismas. Comenzamos.
Después de la introducción que hemos visto, la que hemos podido disfrutar, recordar y quizá algunos, por la edad, conocer, porque no llegaron a saber de esa presencia importante de la música de cine en Sevilla durante décadas, en años pasados, uno ya tiene edad, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que recordar estas cosas. Nos vamos ahora al presente, de lo que realmente se trata este videoreportaje que os anuncié y que ofrecemos en último estreno en esta ocasión y que bien lo merece, que es ese Festival Internacional de Música de Cine de Sevilla, el FIMUC. Para hablar de él, de esta nueva iniciativa, de esta nueva idea, tenemos a su director, a Francisco Cuadrado, que está con nosotros aquí en en esta pantalla que estáis viendo, para que hablemos tanto él como Gorka Oteiza, que también muchos aficionados al cine lo conoceréis porque es el director de Soundtrack Fest. No se entiende hoy la música de cine en España a la hora de recibir información sin varias páginas y una de ellas es Soundtrack Fest, eso está claro. Y Gorka Oteiza, que aparte de Soundtrack Fest, es el director de contenidos del festival. Así que tenemos un lujazo aquí hoy, porque si queréis saber cualquier cosa de FIMUC en Sevilla, ellos dos os lo pueden aclarar todo y de eso se trata. Francisco y Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Coordinador, ¿eh? Coordinador de contenidos. Muy buenas. Coordinador de contenidos. Coordinador de contenidos, ¿eh? Director hay uno que Bueno. es Francisco, no le quitemos el puesto. El resto estamos debajo suyo, Hombre. intentando apoyar y colaborar en las áreas en las que nos toca. Yo un poco coordino los contenidos y lo hemos llevado a cabo entre los dos realmente todo el montaje. Muy bien, de acuerdo, pues gracias por la aclaración. Gorka, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo Sí, bien, sí. buenas tardes, José Carlos. Muchas gracias por darnos este espacio en el que poder hablar de FIMUX. Estupendo. Todo perfecto, vamos. Con ganas de que pasen las semanas y de que podamos estar ya en Sevilla in situ y disfrutando de las masterclasses y los conciertos. A ver si la situación, pues, no se complica y si los gobernantes no toman decisiones, equivocadas. Bueno, esperemos que no. Empezamos fuerte, ¿eh? Muy bien, Francisco, como director, una pregunta tópica, pero que yo os la tengo que hacer y te la tengo que hacer más a ti directamente por ser el director, claro. ¿Cómo se os ocurre, cómo se te ocurre, cómo se os ocurre hacer, montar este tinglado, vamos a hablar con vulgarismos, en un momento tan complicado para la cultura, para la industria musical, cinematográfica, hacerlo en Sevilla? ¿De dónde surge esta idea del FIMO? Pues como todas las cosas grandes y bonitas que surgen, surgen de la aportación de muchas personas, de muchas patas. El germen inicial es un poco un intento, quizás un empeño, pero de hacer de Sevilla una ciudad más de cine, de lo que ya está cada vez más, es una ciudad de cine, y hacerlo desde el ámbito de la música, teniendo en cuenta que Sevilla es ciudad de la música declarada por la UNESCO, teniendo en cuenta toda la tradición musical que tiene Sevilla y la tradición. Yo llevaba ya varios años dándole vuelta a esta idea de poder recuperar esos encuentros. Yo sí los conocí, yo también ya peino canas y ya los conocí en su momento álgido. Y siempre pues soñaba con recuperar esos encuentros y hacerlo de la mano de la ROS. Tenemos una orquesta sinfónica con una calidad impresionante que tiene mucha trayectoria tocando música del cine. Con lo cual surgió esa idea. Me reuní con Pedro Vázquez, el director gerente de la ROS, que también quería dar un giro al trabajo de la ROS y abrir un poco nuevas líneas de trabajo para poder captar nuevos públicos. Le encantó la idea. En principio se programaron dos conciertos. Cuando se anunció la programación de la ROS para este año, en julio pasado, se programaron dos conciertos, uno dedicado a William y otro a Morricone. Y eso fue echar a rodar la bola de nieve. Esa bola de nieve pues fue incorporando gente. Conocí a Gorka gracias a Luis Ibars en unos conciertos que hubo en Valladolid, le conté un poco la idea, él le encantó, se sumó al proyecto, empezamos a darle forma, cada vez una forma más compleja y más completa. Después ha entrado también la Universidad Loyola con toda la parte de formación y un poco ha sido la voluntad de muchas personas y la sinergia de mucha gente que nos hemos ido sumando al proyecto para que ahora mismo, de partir de dos conciertos que teníamos programado, a ser ahora un festival internacional como va a ser. Francisco, tú eres compositor, eres músico, eres compositor, ¿no? Yo sí, yo soy compositor y productor musical. Llevo, pues, ya he perdido la cuenta de los años. Yo creo que más de veintitantos años
trabajando para el cine, audiovisual, televisión, teatro y en distintas facetas de composición, producción, haciendo un poco de todo. Es decir, la música de cine es, como nos pasa un poco a todos los que estamos hoy aquí, nuestra pasión. Eso es lo que te iba a preguntar. Imagino que dentro de toda esa labor compositiva, la música de cine para ti será una de las principales pasiones, quizá la que más, a lo mejor. La que más, yo de hecho siempre lo cuento, cuando yo estaba en bachillerato no sabía qué estudiar, yo iba para derecho, había estudiado música, hacía mis composiciones y tal, y me encantaban las bandas sonoras. Y al final de ir caminando a estudiar a derecho, me cambié a estudiar comunicación audiovisual porque había una asignatura que además era la que daba Carlos Corón en aquella época, que era la música en el cine y en el espectáculo audiovisual. Y dije, una carrera de cine que además tiene música, digo, esta es la mía. Y me fui de cabeza. Y en esa carrera conocí, me dio clase Carlos Colón, pude disfrutar de su mano de estos encuentros, de conocer a gente tan, tan grande como Jerry Goldsmith, como Howard Shore, y un poco eso, la pasión la que nos lleva a poner en marcha estas locuras. Para quien no lo sepa, para quienes nos estén viendo y no lo conozcan, Carlos Colón es un prestigioso profesor de cine, de música cinematográfica, que era uno de los organizadores, por no decir el alma mater, podríamos decir, de los encuentros de música de cine, los encuentros de música de cine y cinematográfica de cine de Sevilla que tuvieron lugar en los años que os he recordado al principio de este programa. Así que bueno, que recibieras clases de Carlos Colón, pues es un lujo y desde aquí le mandamos un saludo al señor Colón. Bueno, Pues Gorka. sí, la verdad es que fue un lujo. De hecho, cuando ya Sí, no sí. sé, te decía que fue no solo fue un lujo, sino que cuando ya finalmente se anunció, se decidió que salía adelante el festival, lo primero que hice fue llamarle por teléfono y decirle: Carlos, soy tu antiguo alumno, Francisco Cuadrado, ¿te acuerdas de esto? Y mira, que vamos a poner en marcha. Y su expresión de alegría dice: Hombre, resucitan los encuentros de música de cine. Con lo cual, bueno, pues él fue quien sembró esa semilla de lo que ahora va a ser este festival. Muy bien, Gorka, tú te has metido también en este proyecto, lo he dicho anteriormente, Soundtrackfest hoy es ineludible a la hora de recibir información sobre música cinematográfica, sobre los espectáculos, los conciertos, los eventos que hay, porque vosotros cubrís todo a nivel además mundial. ¿Cómo te llega a ti la señal de FIMUC, de la idea de FIMUC? ¿Y qué papel juegas tú personalmente y Soundtrackfest en esta nueva iniciativa? Bien, bueno, pues gracias primero por lo de que somos portal de referencia. La verdad es que me ilusiona porque después de todas las horas de trabajo que hay detrás, tanto mía como de todo el equipo, pues sacando contenidos, buscando información y acudiendo a eventos, pues la verdad es que se agradece que la gente vea ahí una labor y una utilidad detrás, ¿no? Soundtrackfest nace, de hecho, pues, con esa idea, con la de promulgar, difundir y extender la música de cine en todas sus vertientes, sobre todo en la del directo, ¿no? Esa que muchas veces, si el evento no se publicita, se lo pierde, y si la gente si el evento se pierde a la gente, pues al final no se hace más eventos, con lo cual intentamos un poco dinamizar eso, ¿no? Y aportar ahí. ¿Cómo llegamos? Pues bueno, estamos, como tú bien has dicho, estamos en todas las salsas, ¿no? Y nos suelen llamar, nos suelen pedir, pues vayamos a hacer artículos, entrevistas, conferencias o lo que sea, a muchos eventos distintos, ¿no? En el caso de FIMUX es distinto porque llegamos antes de que surja. A Francisco tengo la fortuna de conocerle en septiembre de 2019. Estuvimos organizando un concierto de música de cine, éramos parte de la organización, junto con la Orquesta de Sinfónica Castilla y León, dirigido por David Hernando Rico, en el que había varios compositores que intervenían, entre ellos Luis Ibars, Zacarías Martínez de Arriba y, bueno, algún otro más. Bueno, en partitura, aunque no en presencialmente, no pudieron acudir. Y en ese concierto, después del concierto, pues como teníamos conocidos comunes, pues empezamos a hablar. Francisco directamente se me puso a hablar, me abordó, reconozco la página, tal, y bueno, pues empezamos a charlar un poquito más y me dijo, pues que yo tengo una serie de ideas, tengo unas inquietudes, me gustaría hacer una serie de cosas, y yo le dije, oye, pues nosotros, joder, qué bien, o sea, nos contáis cuando queráis, joder, pero ¿os gustaría participar y colaborar, organizar? Y dije, pues sí, la verdad es que sí, ¿por qué no? No, ningún problema, vamos a ver cuál es el proyecto y nos metemos en el ajo. Inicialmente arrancamos con un tema que puede ser académico formativo, que quedó un poco parado, llegó la pandemia y toda la historia, y como bien ha contado él, fue en verano de 2020.
cuando la ROS saca su programación 2020-2021, que son dos conciertos de música de cine centrados en los recién nominados, recién receptores de los premios Princesa de Asturias, John Williams y Ennio Morricone, por eso los conciertos se dedicaban a ellos, y fue cuando Francisco me contacta nuevamente, bueno, aunque seguíamos en contacto, pero me vuelve a decir, Gorka, que tenemos aquí una cosa, que yo creo que podemos sacar esto adelante. Lo que hemos estado hablando parece que se puede materializar, hay un interés por parte de la ROS, se quiere hacer además también una grabación, se quiere hacer más cosas, entonces pues cuenta conmigo para lo que haga falta. Y ahí empezamos un poco a meter la patita más, y al final pues nos hemos acabado coorganizando junto con otras tres entidades, pues está la ROS, está la Universidad de Loyola, Sevilla Film Orchestra y Soundtrack Fest, pues entre los cuatro sacando adelante el festival, cada uno en su parte y en su área, ¿no? Y entonces el rol que juega Soundtrack Fest es de organización. Hay una cabeza visible directora que es Francisco Cuadrado, que es el que lleva la dirección del festival, y el resto aportamos en las áreas en las que quizás podemos tener más experiencia, ¿no? Pues la Universidad de Loyola en la parte formativa, la ROS en la parte de los conciertos y Soundtrack Fest, pues en la parte quizás de contenidos, contactos con invitados y toda esa red de gente que puede aportar al festival. Entonces ahí estoy yo un poco en esa coordinación, ¿no? No dirección, sino una coordinación de contenidos, de hecho algo que compartimos Francisco y yo, él también es bueno, pues muy buen conocedor de la música de cine en todas sus vertientes y de todos los invitados, entonces bueno, luego hablaremos más del programa y de todo lo demás, pero entre los dos vamos poniendo en la mesa cosas y pues van surgiendo ideas chulas y se van abordando, y la verdad es que estamos muy contentos de lo que ha quedado, porque lo que empezó con dos conciertos, pues ahora es un tomate importante, ya festival internacional, o sea, que no hemos podido traer mucha gente de fuera, pero bueno, si Pascal cuenta como francés y Arturo cuenta como estadounidense, pues algo de internacional. Ahora hablamos. Y tenemos a Williams y Morricone. Más internacional que eso. Eso siempre, eso es. Más internacional que la música es difícil que haya, y con dos maestros como esos. Ahora, si os parece, ahora hablamos de la programación y de no solamente de esos dos conciertos que son los que más suenan, los dedicados a John Williams y a Morricone, pero hay más, hay mucho más contenido en el festival que ahora, si os parece, hablamos. Uh-huh. Pero, oye, contestando una cosa, yo creo que cada aficionado a la música de cine, incluso cada profesional, le gustaría, y en España que hay mucha afición a la música de cine, le gustaría tener un festival cerquita, un festival, si no en su casa, en radio de acción, para entenderme la expresión. Pero claro, un festival de estos, esto cuesta mucho, ¿no? De coordinación, de organización y de dinero, ¿no? Sí. La respuesta corta es sí. No sé si quieres un poco más larga, pero sí, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho arrancar, y arrancar desde cero cuesta, sobre todo por eso, porque, y más en el momento en el que estamos, en el que hay tanta inseguridad, en el que hay tanta preocupación si va a poder hacer o no hacer. Afortunadamente, las cuatro instituciones que estamos organizándolo, pues hemos apostado por sacarlo adelante. Estamos teniendo apoyos, colaboraciones de instituciones que están apoyándonos en todo lo que es la difusión, en aportar cada uno desde donde puede recursos y medios para que esta primera edición salga adelante, y ya estamos pensando en la segunda. Con lo cual, bueno, es una apuesta realmente, es un paso valiente el que creo que estamos dando todas las instituciones que lo organizamos, y un poco lo hacemos, lo decíamos en la rueda de prensa, precisamente porque hay necesidad por la situación en la que estamos, el público, que ya Sevilla tiene un público, una tradición de público de música, de cine, como bien has dicho, tiene necesidad de cultura. Yo he tenido la suerte de estar últimamente dos o tres veces en el Teatro de la Maestranza, en varios espectáculos, y el aforo COVID, es decir, el teatro está a la mitad del aforo, pero el aforo COVID estaba repleto, el teatro estaba lleno, y la gente está deseando poder asistir a eventos culturales porque se está demostrando que los eventos culturales son completamente seguros. Es decir, yo no me he encontrado más seguro últimamente que dentro de un teatro o que dentro de una sala de cine. Y en ese sentido, parte de la apuesta va por ahí, ¿no? Por mantener rigurosísimamente las limitaciones de aforo, mantener rigurosísimamente las distancias, los protocolos, para que la gente que venga al festival venga con toda la tranquilidad de que la cultura es segura. Es una frase que me encanta y que creo que vamos a cumplir rajatabla.
Y a mí me gustaría añadir un poco lo que has comentado, ¿no? De lo que cuesta montar un festival de este tipo. A ver, está claro que tienes que tener unas organizaciones adecuadas que aporten un esfuerzo, que aporten una gente y un conocimiento para montar algo así, porque si no es difícil de la nada tener la experiencia para montar algo del estilo, ¿no? Pero luego además está un tema de financiación y un tema de apoyos institucionales, entidades colaboradoras que aportan su granito de arena, algunos económicos, otros pues aportan en recursos, en espacios o lo que sea. Y desde aquí queríamos agradecer a toda esa gente que se implica en el proyecto desde la primera edición, sin saber si esto va a ser mejor o peor, confiando un poco en nosotros. Yo creo que ahí Francisco es buen embajador y hace una buena venta en Sevilla de las bondades que puede tener esto, y entonces hemos conseguido unos apoyos que para mí son realmente lo importante o lo espectacular, ¿no? Desde la primera edición sumar tantos nombres a ese cartel, no de compositores, sino de personas involucradas en muchas maneras. Mucha gente me suele decir, me dice, joder, vosotros Gorka en Soundtrack Fest, ¿por qué no organizáis un festival? Y yo digo, es que es muy complicado. Digo, si pones el dinero encima de la mesa, mañana. Eso es lo difícil para mí, conseguir ese apoyo de tanta gente, ¿no? Que tanta gente por un proyecto, que se resume al final un apoyo económico, pero de muchas formas, en esfuerzo, o en material, o en dinero. Y aquí se ha tenido, estamos enormemente agradecidos, vamos. A ver, cada uno en un ámbito. Por ejemplo, Francisco, me imagino que ahora ir a una institución que tenga dinero, o una entidad bancaria, o una fundación, lo que sea. Ahora ir a decirle, necesito dinero para organizar un festival de cine, no es lo mismo tampoco que hace 30 o 40 años, ¿no? Porque hoy no pondrán tan cara rara de eso de música de cine como hace años. Y eso lo traslado también a Gorka desde la labor informativa. Porque claro, cuando tú decías hace 30 años, voy a informar, a escribir o a hacer un medio de comunicación que hable de música de cine, también eras un bicho raro. Ahora no tanto, ¿no? Es decir, cada uno notáis que la música de cine ya está como aceptada, ¿no? ¿Es así? Totalmente. Yo creo que la música de cine se ha constituido como género musical propio por pleno derecho. Quiero decir, hoy en día no me gusta mucho esta expresión, pero es una expresión que podemos entender si la entendemos desde esta perspectiva. La música de cine es la música clásica del siglo XX. Es la música clásica que consume el gran público. Estamos muy acostumbrados y afortunadamente interiorizamos muy bien la música de las películas que vemos. Hay toda una cultura en torno a la música de cine. En España hay muchísima afición, como has dicho tú al principio, a la música de cine, a las bandas sonoras. Tenemos un público que agradece mucho escuchar música de cine. Y no olvidemos que precisamente en la tradición que ya había en Sevilla, encuentros de hace de 30 años atrás, de 30, 20 años atrás, eso creó un pozo que ahora, pues bueno, tomamos el testigo para volver un poco a relanzarlo. Es cierto que esos encuentros dejaron de celebrarse hace 14 años, pero por ejemplo la ROS no ha dejado periódicamente de interpretar música de cine metiéndola en su programación de manera recurrente, con lo cual eso siempre ha estado ahí vivo. Y a ver, y es algo que yo creo que sí, que es patente. Para muestra un botón, Soundtrack Fest no existiría si no hubiera esa demanda, si no hubiera esa afición por parte del público, si no hubiera esa cultura de música de cine, que agradezco. Sí. De hecho, incidiendo en lo que dice Francisco, voy a creo que es fácil, ¿no? Si ahora vemos cualquier orquesta, vemos su programación, es bastante fácil que todas, por no decir casi todas, por no decir todas, tengan algo de música de cine a lo largo del año. Algunas hasta se atreven incluso con un concierto con película y música en directo, no una ni dos, unas cuantas orquestas, algo que podía ser impensable hace 15 o 20 años, ¿no? Hay muchos conciertos que se programan música clásica y vemos a piezas de Williams, vemos la lista de Schindler metida en muchos conciertos junto con obras de Bach o de Beethoven o de quien sea. Entonces, estamos llegando, o la misión de Morricone, ¿no? Que también está considerada otra obra maestra. Entonces, estamos llegando a un momento en el que la música de cine está muy normalizada y creo que eso ha ayudado mucho tanto la serie de televisión como los videojuegos. Por el hecho de que en una película tenemos una exposición a la música durante 90 minutos o 2 horas, que es lo que dura, y pues a veces igual no nos cala tanto, no nos llegamos a enterar tanto de lo que había a nivel de música en esa película. Pero sin embargo, una serie que podemos estar viendo 10 capítulos, 20 o 100, perdidos, 6 temporadas, o un videojuego que estás 100 horas jugando, esa música te cala. Y es cuando te das cuenta que realmente el audiovisual tiene una música que
que ya no entran en calidades, son comparaciones, ¿no? Como decía Francisco, el tema de si la música clásica es lo normal, es una comparación que a alguien le puede sentar mal, pero es verdad que para nosotros la música de audiovisual hoy en día es como para... La música clásica era para los que en su día escuchaban música clásica. Es una música que es perfectamente válida para salas de concierto y una referencia muy, muy buena de la que tirar. O sea, Gorka, a ti no te mira nadie como un bicho raro cuando tú dices, yo escribo de conciertos de música de cine o de música de cine. Ya eso lo superaste en su día, ¿no? Bueno, a mí me mira como un bicho raro per se, ya de entrada. Y luego ya si digo eso, pues bueno, ya eso quizás esté más normalizado. Pero, hombre, a la gente todavía le extraña, pero sí que entiende que hay mucha gente que tú le dices, ¿cuál es tu serie favorita? ¿A qué te acuerdas de la música de cabecera? ¿Te acuerdas del tema de tal? Si sabes un poco la serie, le dices, del personaje no sé quién, la música que sonaba. La gente ya entiende que hay una música que te está transmitiendo algo, a veces una historia, a veces una sensación, a veces lo que sea, ¿no? Entonces, la gente ya es un poco más... Escribir sobre ello lo ven un poco menos raro de lo que se veía hace 10, 15 años. Yo me acuerdo cuando íbamos a los encuentros de Úbeda y tal, y yo tenía que decir, ¿a dónde vas? A Úbeda, y se te ha perdido en los cerros de Úbeda, ¿no? Y te tomaban el pelo y dices, un festival de música y de cine, ¿qué es eso? Te traerás aceite de paso, ya que vas, ¿no? Digo, pues sí, también, pero ese no era el objetivo. Entonces, hoy en día ya no es tan raro, ¿no? O sea, en aquel momento sí que resultaba un poco más, pero se está normalizando mucho la música para el visual porque somos una sociedad totalmente multimedia, tenemos música en todos los sitios, en el móvil, en los videojuegos, en todo. Entonces, estamos muy acostumbrados a que eso sea parte de nuestras vidas. Francisco, Filmux se hace en Sevilla. Sí, perdón. Sí. No olvidemos... un poco por apuntar lo que decía Gorka en dos sentidos. Por un lado, en el momento en el que nos encontramos hay una perspectiva histórica, o sea, 100 años atrás, empezó el cine, hace ya más tiempo, pero quiero decir, la música de cine ya se ha ido convirtiendo poco a poco en bandas sonoras no solo de las películas, sino de otros muchos medios. Estamos acostumbrados a escuchar bandas sonoras que han sido bandas sonoras de películas en anuncios de publicidad, en sintonías de radio, como música de fondo en muchos sitios a los que vamos. Quiero decir, ha ido permeando en la sociedad. También tenemos cada vez más orquestas que han dado el paso de no solo de tocar, sino de grabar música de cine, que eso también es algo importante. Hace años muchas orquestas se negaban a tocar o a grabar música de cine porque no era música lo suficientemente seria. Ya ese paso se ha dado y ha sido gracias también a muchas orquestas y muchos compositores que han decidido apostar por ellas. Y a nivel de lo que es la difusión y la comunicación, bueno, realmente sí se han producido avances importantes, cada vez hay más publicaciones, más difusión, más interés por conocer qué hay detrás de esa música, por conocer la vida de los compositores, por conocer el trabajo del día a día. Los making of de las películas ayudan mucho a conocer cómo es todo el proceso que hay detrás. Incluso hace 2 semanas se defendió una tesis doctoral en la que era súper curiosa, porque era una tesis doctoral que analizaba el leitmotiv como recurso que podían utilizar los periodistas especializados para escribir de música de cine. Curioso. Quiero decir, eso ya es terminar de unir los dos mundos. Curiosa aportación y curioso dato. Francisco, todo esto, volviendo a FIMUX, lo hacéis en Sevilla. Como hemos dicho anteriormente, Sevilla tenía ya una tradición. ¿Teméis un poco que quizá alguien intente poneros el listón al principio muy alto y diga, bueno, pero es que los encuentros se traían a Jerry Goldsmith, se traían a yo qué sé, a todos los que vimos allí, ¿no? A muchos compositores. ¿Teméis un poco eso o no? Esto es una nueva etapa y no tiene por qué haber comparativa ninguna. Yo no creo que haya, por lo menos cuando lo hemos comentado entre nosotros, no existe ese temor, porque primero que no se trata de comparar. Yo siempre digo, y lo he dicho al principio, que este festival un poco nace de la nada. Ha habido un montón de años de sequía, por así decirlo, pero ya existe un precedente. Y más que ser una comparativa o una competición, es un poco un antecedente del que partimos, es un pozo del que partimos, es una herencia de la que partimos. Y eso nunca puede ser negativo. Yo no creo que se vaya a comparar, y si se compara, bueno, pues estará bien compararlo porque se valorará todo lo que se está haciendo. Los encuentros fueron maravillosos, yo tengo un muy buen recuerdo de ellos cuando yo era estudiante y asistía a los ensayos con la orquesta, con Goldsmith, con Shore, a las masterclass. Tengo un muy buen recuerdo de aquellos encuentros.
no creo que vaya a haber una comparativa, decir aquello era mejor que esto. Los compositores que traían eran más potentes que lo que se está trayendo ahora. Creo que es diferente, estamos en un momento vital y en un momento histórico diferente, y también la apuesta que hace este festival, ahora hablaremos un poquito del programa, de los invitados y de las distintas actividades que ofrece el festival, también tiene un valor diferencial que lo distingue un poco de aquellos encuentros. Ahora vamos a entrar ya, prácticamente vamos a entrar en la programación, vamos a detallarla, tanto los conciertos como también otras cositas que hay que quiero que me detalléis. Pero antes de eso, Gorka, ¿cómo se organiza? Siendo coordinador de contenidos, ¿cómo se organiza? Aunque la pregunta parezca que es ingenua, pero no lo es, de verdad. Porque imagino que muchos espectadores que nos están viendo lo estarán preguntando. ¿Cómo se organiza un festival así? ¿Se coge un teléfono, se llama a un compositor que está en Atlanta, se llama a otro que está en Barcelona, se llama a uno que está en Alemania? ¿Cómo se hace? ¿Esto cómo se hace? Pues lo primero se hace con mucho cariño. Y lo segundo, contándote con mucha gente, evidentemente. O sea, Francisco y yo creo que hemos tenido innumerables conversaciones telefónicas, emails y demás, viendo un poco qué podía encajar en la temática de lo que podía ser, lo que se quería que fuera esa primera edición del festival, ¿no? Inicialmente, cuando él me contactó nuevamente y volvimos a hablar en verano del año pasado de que estaban los dos conciertos ahí y eran dedicados a dos maestros, a Williams y a Morricone, teníamos claras dos cosas. Primera, que no queríamos dar Williams y Morricone de siempre. O sea, evidentemente está claro que tienes que hacer un festival y tienes que intentar contentar o intentar atraer al público que es fan de la música de cine, que ha escuchado ya de todo, pero también tienes que intentar atraer al público que simplemente puede ir porque Williams y Morricone le llaman la curiosidad, le llaman la atención y quiere escuchar sus temas de siempre, los que le gustan, ¿no? Quiere escuchar su Superman o su Star Wars o, en el caso de Morricone, su La Misión, ¿no? Entonces tienes que buscar cómo hacer el balance en el programa, en la parte de coros con esos compositores, para que puedas intentar atraer y conciliar ambos puntos de vista, también manteniendo una entidad artística. Y luego, por otro lado, también teníamos claro, y hablamos del tema, que un festival sin invitados, pues que no termina de ser un festival, ¿no? No acaba de ser más que un concierto. Entonces, invitados, por cómo estaba la situación del verano pasado y cómo sigue estando, parece que va a estar, pues de fuera de España no era viable traer, aunque sí había intención, sí ha habido una intención de traer gente de fuera, que no ha podido ser, pero más adelante la habrá. Entonces, pues se hace una lista, se intenta ver qué gente puede encajar en el programa y bueno, sin ningún tipo de vetos, ni se ha elegido, ni se ha excluido a nadie, se ha hecho una lista, pues hasta donde se haya llegado, y en la siguiente habrá más gente, y en la siguiente habrá más gente, o sea, quiere decir que ningún compositor piense que no se le ha dicho para venir por algún motivo concreto, no hay ninguna, un festival que nace nuevo, no tiene ninguna enemistad con nadie, todo lo contrario, quiere hermanamientos con todo el mundo, ¿no? Que es sumar. Entonces, hacemos una lista de compositores que podrían encajar y se decide, entre Francisco y yo hablando, de que, ¿por qué no mitad del concierto es de los compositores españoles y la otra mitad de Morricone y de Williams, ¿no? Porque al final siempre estamos, parece que valorando lo de fuera como que es mejor, pero no nos damos cuenta que tenemos muchísimo talento en casa. Entonces, de esa forma potenciamos los compositores españoles y es cuando ahí se empieza un poco a ahondar en qué compositores, qué piezas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es complejo, hay que hacer encaje de bolillos, ¿no? Hay que hacer encaje de bolillos de disponibilidad de suites, algunas suites han sido creadas expresamente para FIMUX, surgen de la nada, se las han creado completamente, pues bueno, pues Zacarías Martínez de Arriba, por ejemplo, pues va a hacer una suite nueva de algo que no se ha estrenado y no se ha visto todavía, entonces pues hay mucho trabajo ahí detrás, entonces se hace con mucho cariño, con mucha gente ayudando y apoyando y dispuesta, y con muchas horas. Y bueno, ahí Francisco también puede aportar más, porque yo lo que cuento seguro que me he dejado algo en el camino. No, yo creo que lo has resumido muy bien y, hombre, tengo que decir que ha sido un lujazo y una satisfacción el trabajar con Gorka, y lo hemos jugado veces, que teníamos decenas de llamadas y cogemos ya media hora, habíamos dado un montón de pasos, después tenías que estar esperando la mejor respuesta de uno y de otro, pero cuando nos reuníamos y teníamos esta conversación decíamos, ostras, lo que hemos podido avanzar en esta media hora de trabajo intensivo, concentrado, y ha sido muy bonito, sobre todo por ver la respuesta que estamos teniendo de los compositores españoles de cara a participar en este festival. Es cierto que era, como decía Gorka, era muy complicado el decir, bueno, ¿cómo vamos a poder juntar a tanta gente? 11 compositores españoles, traerlos a Sevilla para un festival.
era complicado y sobre todo es decir, la diversidad, la heterogeneidad de piezas, de músicas, de dividir el concierto en dos, pero realmente ha sido un trabajo muy bonito vuelvo a repetir, la respuesta que hemos tenido, que estamos teniendo de los compositores, es un regalo, es un regalo. Vamos a entrar, si os parece ya, vamos a entrar, porque estará esperando todo el mundo, los detalles de Fimux. Vamos desde el primer día hasta el último. Os dejo que ambos os explayéis en la programación y las excelencias de cada uno de los días, lo que tiene cada uno de los eventos que hay programado en el festival. Estamos hablando de principios de marzo. Ojo, estamos hablando de dentro de un mes. Contadnos en qué consiste FIMUX, esta primera edición. Bueno, pues arranca tu Gorka con el primer concierto si quieres. Venga, arranco yo. A ver, FIMUX se celebra del 4 al 7 de marzo y sus puntos fuertes son tres conciertos y 2 días de masterclasses. Masterclasses que son, bueno, pues tres al día impartidas por los compositores que van a estar, cuya música va a sonar en el concierto el día anterior. Es decir, el concierto del jueves está dedicado a Williams, el del viernes a Morricone, y los compositores que complementan la música del primer concierto, al día siguiente de la mañana, el viernes a la mañana, dan sus clases. Y los que están en el concierto del viernes, el sábado a la mañana, dan sus clases. Con lo cual, pues bueno, si queréis, empiezo hablando yo un poquito del primero de los conciertos. El concierto de John Williams, que es el jueves, es en el Cartuja City Center. Pues ahí hemos tenido un poco de disyuntiva, ¿no? Por cuál podía ser el lugar adecuado a nivel de acústico, a nivel de espacio, de volumen y de todo para acoger los conciertos, ¿no? El Teatro Maestranza parecía que era el sitio ideal, pues porque al final es la casa de la Ross, que es quien está detrás de todo el montaje, ¿no? Quien pone la música, por decirlo así claramente. Pero claro, también contamos con medidas COVID, con aforo, con un escenario grande para que entre la orquesta, porque la orquesta estaba completo, incluso con instrumentos adicionales reforzando en alguno de las piezas de los conciertos. Por lo tanto, al final, pues ha habido que desplazarse al Cartuja Center City, ¿no? Y bueno, pues ahí la verdad es que la recepción ha sido muy buena y estamos encantados. El concierto de homenaje a John Williams, pues lo va a dirigir Alfonso Casado, es un director de renombre y muy conocido en España, y además ha dirigido mucha música de cine y seguro que lo va a hacer fenomenal. Por lo menos lo que hemos hablado con él, estamos contentos de tenerle a bordo. Y en la primera parte sonará pues música de Arturo Cardelús, de Pablo Cervantes, sevillano, de Luis Ibars y de Sergio Mauro de Oteiza. Vamos a tener 5 piezas. Algunas de ellas son estrenos mundiales. Por ejemplo, Pascal ha creado una suite expresamente para este concierto. Luis Ibars, Francisco podría decirlo mejor, va a rescatar una pieza que estaba perdida en sus archivos de hace muchísimo tiempo y que por la que había especial cariño para este concierto. Es decir, hemos intentado un poco que los compositores también les preguntábamos qué queréis que suene en este concierto, ¿no? Y les decíamos, lo que nos gustaría a nosotros es que las piezas que pongáis, cuando tengan una duración concreta, evidentemente, porque los conciertos son en torno a 1 hora, con lo cual tienen como 5 o 6 minutos cada compositor para su música. Pero les decíamos, queremos que sean piezas que no se hayan escuchado en ese concierto, que no hayan estado en otros festivales, que sean distintas. No nos importa que los arreglos haya que hacerlos o no, eso ya no vamos a entrar a valorar. Si tienes una pieza hecha de hace tiempo, pues la traes y perfecto. Si quieres tú hacer una nueva, adelante. Tienes todo nuestro apoyo. Entonces, pues bueno, ha habido de todo. Hay gente que ha utilizado piezas que ya tenía, que no habían sonado en concierto, y gente que sí. Y la mayoría que vamos a tener son estrenos mundiales y muchos creados expresamente para FIMUX. Con lo cual, eso demuestra lo que decía Francisco antes, ¿no? De la ilusión, la emoción y la entrega que ha puesto muchos de los compositores arropando la iniciativa, ¿no? Y ya en la segunda parte, y digo segunda parte porque es por dividir el concierto en dos, pero realmente va a ser un solo bloque, no va a haber intermedio. En la segunda parte tenemos la música de John Williams, ¿no? Y vamos a tener, como está puesto en la página web, pues tenemos la música de Tiburón, Indiana Jones, no la siempre escuchada, otra diferente, Memorias de una Geisha, que no suele ser muy habitual en concierto, Las cenizas de Ángela, Parque Jurásico, Star Wars, o alguna otra sorpresa que tenemos por ahí que vamos a ir desvelando en próximas fechas, porque queremos también un poco el programa. Sí, ya breve va a estar disponible, pero luego vamos a ir soltando pequeñas perlitas porque queremos que la gente esté un poco atenta a cosas que nos parecen interesantes, ¿no? Porque aunque sea Williams, pues hay cosas que han sido seleccionadas con bastante mimo.
Eso el jueves 4 de marzo. Francisco, todo tuyo el viernes. Sí. El jueves 4 de marzo a las 8 de la tarde es el concierto. Muy Eso bien. Es. Y ya los compositores que han hecho, bueno, sí, eso ya lo cuento yo esta parte, y luego ya los compositores que han hecho el concierto el día anterior, las masterclasses por la mañana. Es decir, Pascal Guim va a hablar de componer para el cine, Luis Ibarz y Pablo Cervantes de los derechos de autor en España y en Europa, y Arturo Cardelús y Sergio Moro de Teiza van a hablar de Hollywood versus Europa, cómo se abordan las producciones cinematográficas en dos lugares tan distintos, ¿no? Tanto de producción como económico, como de forma de utilizar la música. Entonces, esto va, aunque va el viernes a la mañana, va enlazado con los compositores del día anterior. Vale, pero un inciso. Esas masterclass que tienen lugar el viernes por la mañana, me imagino que necesitarán los que quieran asistir una inscripción, o serán profesionales de la música o alumnos, ¿no? O músicos. O sea, no puede ir cualquiera, ¿no? Me imagino, y habrá que inscribirse, ¿no? ¿Cómo va esta historia? Sí, puede ir cualquiera. Ahí te doy el testigo, Gorka, si quieres. Las masterclass y mesa redonda están abiertas, efectivamente sí. Hay una inscripción porque tenemos que controlar el aforo, como sí. Tenemos el aforo limitado, se están controlando la inscripción, ya está abierta la inscripción, se abrió la inscripción el mismo día de la rueda de prensa a la vez que la venta de entrada y ya hay gente que se está inscribiendo. La inscripción es completamente libre y completamente gratuita. Toda esta parte de formación de masterclass y mesa redonda es la que funciona, que un poco apuesta en este sentido por la formación en música de cine. Estamos pendientes de que nos confirmen o no si hay un posible reconocimiento académico de la asistencia y la participación en estas jornadas para todos aquellos estudiantes universitarios que por asistir y participar en estas jornadas puedan tener un reconocimiento de un crédito para sus estudios. Eso no está confirmado, pero estamos viendo que sea posible. Y está abierto a todo tipo de público, tanto profesionales, que seguro que, o sea, yo estoy deseando estar en esas masterclass, aunque moderaremos alguna de ellas, pero estar en ellas para aprender sobre todo de la experiencia de estos grandes, como compositores que estén empezando, aficionados que quieran un poco tener ese contacto con los compositores. No olvidemos también, y eso también fue una decisión estratégica, el colocar las masterclass y mesas redondas la mañana siguiente a los conciertos. Está pensado intencionalmente de forma que una vez que tengamos esa masterclass, pues dejar unos minutos finales para que el público, que muy probablemente ha estado en el concierto del día anterior, pueda preguntarle directamente al compositor acerca de la música del concierto que se tocó el día antes. Es decir, que está previsto ese pequeño también tiempo de interacción con los compositores y sobre todo que cada uno pueda hablar desde su experiencia y seguro pues que muchos, teniendo la música tan reciente del día anterior, parte de lo que cuenten lo van a apoyar sobre esa propia banda sonora que hemos recientemente escuchado. Esa es un poco la idea de que todo esté muy, muy conectado. Sí. ¿Me dejaréis grabar un poco de la masterclass, no? Para ofrecérsela a la gente, ¿no? Un poquito, así, ¿no? Digo yo. Sí, hombre, haremos. Prensa podéis hacer pequeños clips y grabaciones, no hay ningún problema. Perfecto. Francisco, ¿y a ti te tocaba el viernes contar el concierto de Morricone? Sí, tenemos el viernes por la mañana, tenemos esa masterclass, esa primera sesión de masterclass y mesa redonda, uh-huh. Y por la tarde, antes del concierto de Morricone, está la tercera pata de FIMUX. Hemos dicho que FIMUX tenía conciertos, formación, y tiene una tercera pata que es un poco algo que realmente queremos que sea punta de lanza y valor diferencial del festival, que es el apoyo a la industria del cine. Queremos que el festival, a través de la música del cine, ayude a empujar a los nuevos creadores de la industria audiovisual, de la industria cinematográfica. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues intentando fomentar el contacto entre profesionales. En esta primera edición vamos a tener unos encuentros profesionales entre directores de cortometrajes, cortometrajistas y compositores. Ajá. Ya se están inscribiendo, hemos recibido ya las primeras inscripciones. Tenemos dos formularios, muy sencillo. Yo soy director, me inscribo en este formulario, yo soy compositor, me inscribo en este. La idea es cualquier director que tenga un proyecto de cortometraje, ya sea un guión que va a rodar, ya sea un corto que está rodando, ya sea un corto que está en postproducción, que quiera darlo a conocer o tener contacto con compositores de cara a la banda sonora de ese cortometraje, presenta su idea. Y por otro lado tenemos compositores que pueden tener mayor o menor background, mayor o menor experiencia como músicos para audiovisual y que quieran ofrecerse para componer la banda sonora de esos cortometrajes. Algo que habitualmente en la industria es bastante complicado, entrar en esa rueda, conocer
a directores, a compositores, conocer a la otra parte con la que te toca trabajar, es lo que queremos facilitar. Entonces vamos a organizar entre las inscripciones que estamos recibiendo, se le pide básicamente a los directores, oye, pues cuál es el género de tu cortometraje, brevemente el argumento, en qué estado estás, si ya lo estás rodando, si no, para casar esas propuestas de directores con propuestas de compositores, oye, cuál es tu estilo preferente, tal, y organizar reuniones breves de 15, 20 minutos, vis-à-vis, one to one, como llamamos, en la que un director le cuenta al compositor su proyecto, el compositor le ofrece su servicio, o le cuenta un poco, hablan del proyecto y de qué puede aportar uno y qué puede aportar otro. Con la idea de generar un primer contacto que puede o no devengar en una colaboración creativa. Eso, como digo, es una pata que queremos que hemos el festival y que ya precisamente ayer hablando con la presidenta de la Academia Andaluza de Cine lo comentaba. Es algo que queremos mantener a futuro y ampliar. Directores de cortometrajes, pero el año que viene pues puede ser montadores con compositores o productores con ingenieros, es decir, fomentar esa interacción entre profesionales de cara a poner en marcha proyectos concretos. Claro, esa Eso en principio va a interactividad, tener lugar el viernes. claro, esa interactividad fomenta la industria cinematográfica, fomenta la música y fomenta en general los aspectos técnicos si se extienden a otros apartados técnicos del cine, con lo cual es una iniciativa original y muy positiva, Francisco, creo, bajo mi opinión. Pues te lo agradezco. Así la entendemos y así la están percibiendo el público a quien se la vamos a conocer. Ayer José Luis Cienfuegos, el director del Festival de Cine, le pareció una iniciativa fantástica y decía, mira, vamos a lanzar esta convocatoria a todos los cortometrajistas que tenemos que están vinculados al festival. Realmente es una iniciativa que entendemos que puede ayudar a que se sigan generando proyectos y avanzando proyectos y a compartir conocimiento y compartir experiencias. Eso, como decía, será el viernes por la tarde, a primera hora de la tarde, y después ya si nos metemos de lleno en el concierto de Morricone, que es un concierto, la semejanza sigue el mismo modelo que el concierto de Williams, una primera parte sin intermedio, como decía Gorka, en la que tenemos música de compositora española, tenemos música de cámara, que está haciendo un arreglo especial orquestal para adivinar para qué banda sonora, no lo vamos a decir, pero lo desvelaremos en un par de días. Manuel Santiesteba, Iván Palomares, que además digamos, juega con doble rol como compositor y como director de este concierto. Él está súper ilusionado por dirigir este concierto. Está como un niño con zapatos nuevos. Cuando compartimos con él cuál iba a ser el programa de Morricone, digo, Dios mío, qué ilusión me hace dirigir este concierto, qué pedazo de programa. Va a estar también Vanessa Garde, que también nos va a traer una sorpresa muy bonita para este concierto. Zacarías Martínez de la Riva, que como ha dicho Gorka, está también preparando unos arreglos especiales para este concierto. Y Manuel Gil Inglada. Es decir, un plantel de compositores que va a arrancar este concierto del viernes y que tendrá continuidad con la segunda parte del concierto de Morricone. Este programa del concierto de Morricone, como decía Gorka, lo iremos desvelando poco a poco, pero bueno, ya está en la web, ya está anunciado pues, que se va a tocar Atame, que es la banda sonora que compuso Morricone para la película de Almodóvar. No se ha tocado nunca en concierto, esto lo decimos aquí en primicia, no se ha tocado nunca en concierto y realmente responde a esa iniciativa, esa apuesta que comentaba antes Gorka, de programar un concierto distinto, que no sean las piezas más conocidas de Morricone, va a haber piezas conocidas, por supuesto, va a estar El bueno, el feo y el malo, va a estar La misión, pero que haya elementos diferenciales que nos permitan conocer un poco más y más a fondo esa música de Morricone. Este programa, que hemos preparado con muchísimo cariño, lo hemos preparado en colaboración con el European Film Philharmonic Institute, entre otras cosas porque es muy difícil conseguir buenos arreglos y buenas partituras de Morricone y Philharmonic, pues la verdad es que se ha volcado también con diseñando este programa y te aporte un valor diferencial al concierto. Esto será el viernes por la tarde. El sábado por la mañana pues tendremos los encuentros cuya música se ha tocado el viernes por la tarde y ahí tendremos una sesión dedicada a la composición de música para animación y otra a la composición de música para series de televisión, dos géneros a los que muchas veces no se les presta tanta atención, pero que ahora mismo realmente
no solo es que estén en boga, sino que realmente son los que están haciendo crecer la industria con todas las nuevas plataformas. Vamos a tener dos sesiones dedicadas expresamente a estos géneros, música para animación a cargo de Zacarías y de Manel Gil Inglada, y música para televisión pues a cargo de este dúo dinámico que son Manel Santi Esteban y Iván Martínez La Cámara, con la trayectoria que ya llevan Los Serranos, Los Hombres de Paco, Vis a Vis, El Barco. Prender esto, compartir esto con ellos, con la experiencia que ya tienen, es un caramelo que realmente hay que saborear. Y tendremos también otra sesión que está muy pensada para nuevos compositores. Una sesión en la que Iván Palomares y Vanessa Garde, dos personas que están muy experimentadas también en este terreno, nos van a hablar de cómo es el proceso de producción de una banda sonora desde que te sientas, desde que el compositor está en su estudio solo con su ordenador y empieza a componer la música, hasta que al final grabas con la orquesta. Porque es un proceso realmente muy desconocido y en una fase de trabajo en solitario, pero después tiene otra fase que como compositor te regala, te rellena, te enriquece, que es el poder colaborar con una orquesta de 60-70 músicos, colaborar con orquestadores, arreglistas, supervisores musicales, ingenieros. Entonces nos van a hablar un poco de todo ese proceso. Y eso será, como digo, el sábado por la mañana. Hacemos pausa sábado por la tarde, entre otras cosas porque no queremos competir con la Academia de Cine. El sábado por la tarde son los Goya. Entonces, el sábado por la tarde vamos a dejar que cada uno, me temo que va a ser cada uno desde su casa. Ya ayer anunciaron que va a ser una ceremonia de los Goya muy telemática, por así decirlo. Van a estar presentes solamente las personas que entreguen premios y algunas personas más. Incluso los nominados van a asistir a la ceremonia desde sus casas. Pero bueno, pues ahí estaremos todos en nuestras casas asistiendo a la fiesta del cine español, a la fiesta de los Goya. Y el domingo por la mañana cerramos en un espacio diferente, en el espacio Teorina, que es el espacio Teorina, que es otro de los espacios ya clásicos de Sevilla. Era el antiguo Teatro Álvarez Quintero, reconvertido en un espacio Teorina, una sala de conciertos pequeñita, pero con una acústica muy, muy preciosa para pequeños formatos, en el que una selección de músicos de la Orquesta Sinfónica pues darán un concierto de cámara con música de Nino Rota. Música que no va a ser música procedente de las bandas sonoras que Nino Rota compuso para el cine, sino que va a ser parte del repertorio clásico, por así decirlo, o del repertorio de música autónoma de Nino Rota. Y aquí un poco pues conectamos con esa otra faceta que muchos compositores de bandas sonoras tienen, que es el trabajo que hacen cuando no trabajan para el cine. Ese trabajo de música autónoma que la mayoría de compositores de bandas sonoras bien tienen, la otra faceta muy desconocida de este campo, de este ámbito. Bueno, un programa intensísimo, por lo que escuchamos. Sí, completo, completo, para no aburrir a nadie. Bueno, aclararme también, vamos a aclarar a los espectadores una cosa. Las entradas ya están a la venta, ¿no? Del concierto del jueves, del viernes, del domingo, las masterclass se puede apuntar. Es decir, las entradas donde... Domingo no estoy seguro. La masterclass sí. Las del domingo todavía no lo sabemos. Está todo a la venta. Está todo a la venta. Las entradas están a la venta para los tres conciertos. Incluso se ha sacado un abono. Un abono para los tres conciertos, que ya está también disponible para quien quiera apuntarse a todo, pues tiene un descuento, no recuerdo mismo qué porcentaje, pero tiene un descuento sobre el precio de las entradas. La inscripción a las Masterclass y Mesas Redondas también está abierta y es gratuita. Y la participación en los encuentros también está también abierto y también es gratuita. Perfecto. La venta de entradas por internet. Y está todo en la página oficial de Filmux. Eso. O sea, se entra a la página oficial. Sí, y ahí en la página de Filmux. Filmux.com, ahí está todo, ahí está el programa y cada día el programa tiene su acceso a las entradas de lo que corresponde a la inscripción de masterclass, inscripción de encuentros, etcétera. Está todo ahí. Lo hemos puesto lo más fácil que se ha podido para que nadie se pierda y todo el mundo consiga su acceso. Perfecto. Aclararme otra cosa. Imaginaos que yo compro dos entradas y accedo. Lo primero que te piden es el nombre y el DNI. Y alguien puede preguntarse que si va a comprar dos entradas, solamente te admite tu nombre y tu DNI para las dos entradas. Quiero decir, a ver si me explico bien, cuando vayan al concierto, el responsable soy yo, no la otra persona. Esa persona no tendrá problemas para entrar, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Si llevas tu entrada, no tienes por qué tenerlo. Claro, sino que las dos entradas... No te he entendido la pregunta.
A ver. Es más un tema de trazabilidad, ¿vale? Me explico. Cuando se pide un DNI es porque se quiere saber qué persona está sentada en qué sitio, por trazabilidad en caso de que hubiera algún problema, es decir, por protocolos de COVID, quién está sentado en cada lugar. Es como las masterclasses. Cuando se asignan sitios a la gente sentados en las sillas que esté distribuida el recinto, se sabrá quién está sentado en cada lugar para que si hubiera algún problema, esperamos que no, el protocolo tiene que dictar que sepas quién está en cada silla para poder trazar los contagios. Eso. Entonces, en el cine es lo mismo. Tú tienes un DNI para la persona responsable de ese bloque y esa persona contactar en caso de que haya en ese sector o zona. Claro, pero la persona que compra la entrada es, entre comillas, responsable de la otra que te acompañe en el caso de que vayan dos personas. Sí. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Me entiendes? Eso es. Eso es. Es que muchas veces yo igual compro una entrada para ir con un amigo y no me confirma si va a ir o no va a ir. Y yo no sé si al final va a ir él. Entonces, pero yo la he comprado. Yo sé que voy a ir y voy a ir acompañado. Entonces, ya me preguntarán a mí con quién he ido y ya diré yo con quién he ido. Por eso se pide solo un DNI. Claro. No, es por la trazabilidad. Claro, es que la pregunta puede parecer un poco absurda. Pero ya es que a mí, por ejemplo, ayer me la hicieron. Es decir, bueno, pero yo voy a ir con alguien y no sé si ese alguien va a venir o no. Y como si doy un DNI o tengo que dar dos, parece una tontería, pero está bien que lo aclaréis porque así quien vaya a comprar una entrada la compra con la tranquilidad de correr con un DNI y ya a través de él se localiza la otra persona o las otras personas que vayan con esa persona que, entre comillas, es el que ha aportado el DNI. Uh-huh. Para entenderlo, ¿no? Y todo eso está muy bien también que lo comentemos. Sí, muchas veces... Sí, dime, Francisco. Sí. Muchas veces el tema de, por ejemplo, cuando tú compras tres entradas que te pidan los tres DNI, es por un tema de reventa. Eso ocurre, por ejemplo, sí. Que nos pilla aquí cerca los carnavales de Cádiz. Sí. Cuando hay, como hay tanta demanda y las colas para comprar las entradas para los carnavales son kilométricas, yo porque tengo uno de mis hermanos es chiricotero y todos los años intento ir a verlo. Y es por eso, porque hay mucha gente que compra cuatro o seis entradas, después la revende. Si ya te piden el DNI para todas, ya no puede, ya no es tan fácil la reventa. Pero en este caso no es ese el planteamiento. Por eso se pide únicamente el DNI de la persona que hace la compra y que se responsabiliza de la asistencia de los demás. Bueno, a lo mejor hay tanta demanda que reventa. No sabemos. Ojalá. Ojalá sea ese nuestro problema este año. Sí. Bueno, ya prácticamente para finalizar quería haceros dos preguntitas más. Una de ellas, y concretamente, para los dos, pero concretamente para Gorka, por la experiencia de cubrir festivales y cubrir conciertos, ¿no? Y todo eso. En España, tú has asistido en numerosas ocasiones a festivales como el que se celebró en Úbeda, tú lo has mencionado anteriormente, después a Córdoba, ahora tenemos el MOSMA en Málaga, está Fimucité en Tenerife. La verdad es que ha habido, algunos han desaparecido, hubo otros en Valencia antaño, creo recordar. Ahí estamos ahora en un dúo entre MOSMA de Málaga y Fimucité de Tenerife, que son los dos pilares en los que se asienta la música de cine en directo. Desde tu punto de vista, ¿qué diferencia hay entre los espectadores que han asistido en estos años a esos dos festivales con este de Sevilla? Bueno, a ver, yo creo que más que diferencia lo que hay es puntos en común, ¿no? El punto en común que tenemos es que todos intentan apostar por el arte de la música de cine en sus diferentes aspectos, ¿no? Cine, televisión, videojuegos, intentan potenciarla y ofrecer contenidos de calidad. No creo que haya diferencia en ese sentido, la diferencia es más geográfica. Yo creo que todos los festivales que has mencionado, todos ellos intentan hacer lo mejor que pueden con los recursos que tienen e intentan ofrecer pues el mayor número de conciertos de calidad, los mejores invitados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí tenemos la misma ilusión o pasión. No es que diferencien, no creo que una persona vaya a tener que elegir entre MOSMA, Fimucité o Fimux, porque las fechas son distintas, aparte que los públicos también son distintos, aunque por ejemplo MOSMA y Fimux están cerca, pues las fechas en las que suceden son distintas, y luego Tenerife y Fimucité están en una isla, con lo cual el público que va allí va por muchos otros motivos, no solo por el festival, va para hacer turismo, que es otra de las cosas interesantes que un festival mueve, ¿no? Mueve a la gente a estar en hoteles, a hacer consumir en bares, hay un viaje, ¿no? Para ese festival. Entonces yo creo que hay más cosas
más puntos de unión que diferencias. En cuanto a un poco los objetivos que podemos tener con FIMUS a largo plazo, bueno, yo creo que lo que nos gustaría es que esto llegue pues lo más lejos posible, ¿no? Nos gustaría hacer los 14 años que lleva FIMUS IT o más, o los 20 años que lleva el World Soundtrack Awards, ¿no? En Europa, que es el festival más antiguo en este momento, longevo, por lo menos ininterrumpido, ¿vale? Porque si cambiando de nombre a apellidos, pues igual sumando los años es otra cosa, ¿no? Pero el más largo ininterrumpido es en España es Tenerife, FIMUS IT, y el más largo es World Soundtrack Awards. FIMUS le encantaría llegar a ese número de ediciones, ir cogiendo experiencia y sumando contenidos internacionales, grandísimos invitados, etcétera, etcétera. Apostar por que ello suceda. Y desde luego por el camino lo que nos vamos a hacer es buscar apoyos. Y apoyos no solo en entidades o en organismos, sino también en estos festivales. Nosotros aquí abrimos la puerta a la colaboración a FIMUS IT y a MOSMA y a festivales europeos también, porque creo que nos podemos enriquecer mutuamente mucho de la experiencia y de los programas, ¿no? El hecho de que producir un concierto cueste un esfuerzo y un dinero, pero que festivales que se celebran en lugares diferentes puedan compartir ese contenido que ha costado un esfuerzo generar, pues es positivo. FIMUS IT lo viene haciendo bastante tiempo con Cracovia, el Festival de Cracovia, coproducen conciertos, ¿no? Y el Drácula en concierto, por ejemplo, que cuesta muchísimo labor de reconstrucción sonora brutal, pues que lo hiciera uno solo puede ser impensable, que lo hagan dos, pues funciona, ¿no? Entonces, puede ser una vía de trabajo, puntos de encuentro, diferencia entre todos los festivales que has montado y que has comentado, y veo más un futuro bastante interesante porque todos tenemos un objetivo común que es apoyar y potenciar la música de cine o audiovisual, como queramos llamarlo. Francisco, Málaga con MOSMA, FIMUS IT con Tenerife y Sevilla con FIMUX, ¿se compromete a hacer la tercera pata de ese triángulo en España y que haya continuidad durante los próximos años? ¿Está asegurada? Está asegurada la intención y el deseo e incluso el paso dado para que esté asegurado está dado. De hecho, ya estamos trabajando en la segunda edición de FIMUX. La primera la tenemos ahora en marzo, la segunda la tendremos a partir de noviembre, es decir, este año va a ser un año atípico, ya está siendo un año atípico, pero va a ser un año atípico también para FIMUX porque tenemos previsto que la segunda edición sea en noviembre, justo la semana después del Festival Europeo de Cine de Sevilla. Anda. Con la idea de aprovechar y hacer piña también con el Festival de Cine que nos está apoyando desde el principio, ya estamos trabajando en el diseño de ese segundo FIMUX para el mes de noviembre y a partir de esa segunda edición la idea es que se repita todos los meses de noviembre coincidiendo con el Festival de Cine, pues prolongar la semana siguiente al Festival de Cine de Sevilla con el Festival de Música de Cine para fortalecer y para aprovechar las sinergias que sin duda se crean tanto a nivel de público, de asistentes, de profesionales, es decir, el contar en un Festival de Música de Cine no solo con compositores, sino con otros profesionales de la industria del cine, dígase directores, técnicos, montadores, pues si ya van a estar para un festival de cine, aprovechar y generar esa sinergia es un poco la idea. Y hay, hombre, pues por parte de la ROS también hay una apuesta importante en marcar parte del rumbo de la orquesta en esta línea. La ROS está ahora mismo en un proyecto muy interesante de diversificar su actividad, de crecer, de ampliar el programa de conciertos, de ir a nuevos públicos, a público joven. Está haciendo un esfuerzo muy importante en la parte de y parte de ROS es también por esta música de cine. De ahí también que haya surgido la iniciativa junto con Sevilla Film Orchestra, Sevilla Film Orchestra, producción de música de cine que trabaja con la ROS porque la ROS ha decidido apostar por adentrarse en este campo de la grabación de música cinematográfica. Una orquesta con el empaste, con la calidad, con la trayectoria que tiene la ROS, pero bueno, ya está dando resultados muy positivos en este campo y creemos que todo suma y son sinergias, son win-wins que se van generando y, como yo digo, cuando hay voluntades y pasiones que apuestan por una misma idea, al final vamos sumando y como acá, bueno, pues yo encantado de que MOSMA y FIMUS IT existan. A mí me encanta ir a esos festivales
y de poder generar sinergias con ellos, y estaremos encantados de poder hacer cosas en colaboración, aunque sean en distintas fechas del año, pero poder tener colaboraciones y poder tener incluso encuentros, como ya existe, por ejemplo, a nivel de festivales de cine. Los directores de los festivales de cine tienen encuentros periódicamente durante el año para reunirse, para iniciar lo que es el evento festival de cine a nivel nacional. Bueno, para mí sería una satisfacción que podamos también dentro de distintos festivales de cine. Muy bien, Francisco, Gorka, para terminar, una pregunta global. ¿Cómo veis la música de cine ahora mismo? No la industria, ni no los festivales, sino la música de cine, esa música que nosotros escuchamos desde prácticamente que nacimos y que al refunfuñón tenemos que oírle, pero es que Miklos Rosa era mejor que ahora tal. ¿Cómo está ahora la música de cine? ¿Cómo la veis cada uno de vosotros? Pregunta curiosa. Empieza tú, Francisco, que a mí me da la risa. Sí, bueno. Te dejo el marrón, te Yo dejo. creo que. Sí, no, 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 marrón y No, todo. digo como, es que Tanto como compositor, tu punto va a ser uno y el mío como Claro. seguidor de en Sí, directo va a ser otro. Entonces, claro. creo que podemos aportar los puntos de vista. Es mejor empezar por el compositor. Totalmente. A ver, por eso te iba a decir eso, que depende del cristal con el que lo mires, la imagen que ves es diferente. Que por un lado hay una proliferación y un surgimiento de nuevos compositores, que es una satisfacción encontrar voces tan originales y encontrar compositores que están renovando o que intentan renovar con estilos diferentes todo el campo de la creación de música de cine. Eso, cine audiovisual, televisión, videojuegos, ya no se puede decir solo música de cine, eso es un cambio importante, que es música para creaciones audiovisuales, creaciones de ficción, videojuegos, el panorama es cada vez más amplio. Eso contrasta, bajo mi punto de vista, y lo compartimos muchos compositores, con el peligro cada vez más existente y cada vez más patente de la estandarización. Cada vez a los compositores se nos pide más estandarización en lo que componemos. Cada vez, no sé si por la cantidad de producción que hay, por la cantidad de plataformas, por la competitividad que se genera a nivel de producción audiovisual, cada vez se nos pide un producto más estándar, más que se parezca al éxito precedente que existe. Ahora, por ejemplo, hay una corriente de música escandinava. Ahora se ha puesto de moda una banda sonora con sonidos muy sugerentes, muy fluidos, con una cantidad de reverberación brutal, con interpretación de instrumentos de cuerda así aleatoria, todo muy ambiental. Y empieza a escuchar eso y se empieza a reproducir en un sitio, en otro, en otro. La semana pasada, Spitfire Audio, que es una de las empresas que produce y comercializa librerías que utilizamos los compositores para componer, acaba de sacar una nueva librería que se llama Contemporary Drama Toolkit. Y realmente, en los foros, cuando la hemos estado analizando, viéndola, es lo que decíamos todo el mundo. Dice, bueno, eso se va a escuchar en todas las bandas sonoras de todas las series de Netflix, de Prime, de tal, en los próximos 10 años. Es decir, han dado con un producto que es realmente lo que se está demandando a nivel de producción. Me parece una mala apuesta, no, no, no la de Spitfire, digo la de la industria que pide una música cada vez más, en ese sentido, estandarizada o que se parezca a. Me parece una mala apuesta. Porque realmente, cuando una banda sonora o cuando una película se convierte en un clásico, se convierte en una banda sonora que quieres escuchar una vez y otra vez, es porque tiene algo diferente. Y ese algo diferente lo tiene porque quien la ha hecho, quien la ha compuesto, ha tenido la libertad, la valentía, la osadía de hacer algo diferente, de poner su propia voz. Eso es algo que muchas veces hablamos los compositores. Siempre dicen, tienes que encontrar tu propia voz, que se te note tu estilo diferente. Hoy en día, pues, Michael Giacchino. Pensamos en él, pensamos en su estilo, Alexander Desplat, pensamos en su estilo, Williams, Morricone, son los grandes que han hecho cosas diferentes y que han apostado, me lo digo, para hacer cosas. La estandarización conduce a la homogeneidad y a que no surjan creaciones y producciones que realmente sobrevivan bien el paso de los años. Y los clásicos, ¿por qué seguimos viendo Lawrence de Arabia? ¿Por qué seguimos viendo Psicosis? No solo por la música, que también, yo veo músicas que me.
pero la seguimos viendo porque realmente cuando se crearon hubo una apuesta, hubo un riesgo por hacer algo de una manera diferente y por hacer algo de una manera propia, con un sello muy personal. Y creo que eso se está diluyendo. Bueno, sí, vamos, yo creo que has aportado el 80% de lo que hay que decir, porque realmente la pregunta iba al panorama musical cinematográfico, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Ese copy-paste que la tecnología permite hoy en día y ese ritmo frenético de vida que llevamos, que hace que las producciones también sean frenéticas, y ese consumo desaforado de televisión, cine y demás, y producción de contenidos, hace que la música tenga que ir al ritmo, y como la edición de algo puede ser hasta el último minuto, hasta un momento antes de pulsar el botón, espera que la música siga ese ciclo, con lo cual al final pues el compositor se ve arrastrado a tener menos margen para la originalidad, para la creatividad y más, cópiame esto, acércate un poco más, y al final acabas haciendo pues un clon completo, ¿no? Yo además voy a aportar otro como también ha dicho Francisco, el tema de los prismas, ¿no? Voy a aportar el prisma del panorama musical cinematográfico en directo, ¿no? De los eventos. Creo que el golpe que nos ha dado el coronavirus a todos nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Y la primera es, los eventos ya, a partir de ahora, van a ser distintos. Yo creo que llegamos a un momento en el que los eventos en físico son muy importantes, es decir, el ir al concierto y el verlo, pero la posibilidad del streaming, que antes era algo muy muy genérico, que salía muy de vez en cuando, haré muchos conciertos que solo se hacen en streaming porque no hay público, con entrada o sin entrada. Masterclasses, vamos, casi todas, ahora las puedes encontrar vía Zoom, vía Skype o lo que fuera. Muchos compositores que antes no estaban disponibles porque estaban muy liados con sus producciones, ahora están igual un poco menos, pero también se están volcando a internet. Es decir, hemos conseguido que la música cinematográfica del directo y esos eventos en los que obligatoriamente tenías que estar presencialmente, ahora los puede acceder cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que eso es algo positivo que nos ha traído, ¿no?, esta nueva situación. El pensar que a partir de ahora tenemos que hacer diferente las cosas, hacerlas no solo pensando en un público que va a estar en el lugar, sino que también va a poder consumir ese contenido o bien después o bien en remoto desde cualquier parte del mundo. Eso los festivales tenemos que ir incorporando esas herramientas a nuestro catálogo, y también las orquestas y los conciertos, la posibilidad de tener eventos en streaming. Eso es lo bueno que ha traído. Lo malo que nos ha traído es que el nivel de restricciones, a veces injustificado y necesario, es tan brutal para cines, teatros, conciertos y demás, que hacen que no sean viables muchas producciones. Entonces, pues yo creo que llevando ya un año de pandemia, los gobernantes tendrían que tomar un poco nota de qué cosas funcionan mejor y cuáles no, y quizás, pues como la frase que decíamos antes de la cultura segura, se ha demostrado que no hay contagios en esos lugares, quizás hay que dar un poquitín más de aflojar un poquitín más el lazo y permitir mayores aforos, permitir, no sé, menos restricciones, realizar menos restricciones para que esa cultura pueda seguir funcionando y pueda seguir viviendo, porque ahora está muy, muy, muy asfixiada. Hay muchas orquestas que han tenido que aplazar temporadas completas, cancelar muchísimos conciertos. El Royal Albert Hall lleva desde marzo sin tener, en Londres lleva sin tener nada. El concierto Superman in Concert, que se iba a hacer el año pasado, primero en Suiza, luego en Londres, se ha aplazado 3 veces consecutivas, no, 4, 2 en cada lugar. Claro, y mantener así la gira de Hans Zimmer de este año, se ha aplazado el año que viene porque era inviable que hubiera una gira por 8 países, 10 países europeos con la producción que lleva eso. Entonces, es verdad que tenemos una situación complicada, pero dentro de complicada la situación, a veces yo creo que la complicamos un poquitín más de lo necesario. Entonces, creo que habría que darle un poquitín más de margen a la cultura, que claramente está apostando por llevar esos eventos a nuestras casas, está apostando por el streaming todo lo que puede. Entonces, creo que eso es el panorama cinematográfico, musical cinematográfico del directo que estoy viendo un poco últimamente. Os emplazo a ambos, si os parece bien, a cuando ya pase Fimux y cuando pasen un par de meses y quizá, ojalá sea así, esta pesadilla del COVID-19 casi desaparezca o se quede de manera residual, os emplazo a que tengamos esta misma reunión y debatamos este tema que es sumamente interesante independientemente de lo que estamos hablando del festival. Es decir, el estado actual de la música de cine y los formatos
en los que esa música de cine se va a llevar a los espectadores en un futuro, que al fin y al cabo es como todo, Gorka. Quiero decir, el periodismo ha pasado igual, ha pasado del papel impreso a internet. Cualquier espectáculo que hayamos visto, que no solamente se refiere a la música de cine, ha pasado de... El propio cine lo está viendo la gente en plataformas, en streaming, en su casa, y bueno, no sabemos esto por dónde va a ir, pero lo que está claro, como tú bien dices, es que hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Creo que Filmucité, incluso este año, ha dado sus conciertos en directo, todos sus conciertos creo que los ha dado en directo, los ha ofrecido por streaming. Claro, ahí entra también la taquilla, porque si no hace falta ingresa dinero, esos ingresos tienen que venir por otro lado. No sé, es un tema complejo que podemos hablarlo otro día. Todos no. Por ejemplo, ha dado en directo varios conciertos que tenían el aforo ya completo y que evidentemente había mucha gente que se había quedado fuera y que se iba a quedar fuera sin posibilidad de acceder, con lo cual el tener en streaming ese concierto era sumar gente, no restabas a la taquilla. Realmente con los aforos tan limitados que hay hoy en día es difícil que restes gente a la taquilla. Como ha dicho Francisco antes, los pocos eventos que ha habido en la Maestranza recientemente estaban llenos porque el aforo COVID es tan limitado que no permite, es que no hay margen, se agotan las entradas. Filmucité no ha hecho todos los conciertos en el streaming, los que ha hecho tiene mucho mérito que lo hayan hecho, por cierto, pero estaban ya llenos, repletos, y conciertos como el de la Casa de Papel, por ejemplo, no lo han hecho en el streaming porque, claro, tengamos en cuenta que el hacer en streaming algo requiere no solo las ganas y el deseo, sino las licencias oportunas para poder hacerlo. La calidad. Y cuando hablas de la Casa de Papel, hablas de Netflix, pues creo que cualquier compositor os puede decir, mucho mejor que yo, las pesadillas que hay para conseguir firmar acuerdos, contratos, licencias, derechos y demás. Igual que ha pasado con el concierto de cine español, que la Gala de Cine Español que hubo en diciembre, que bueno, se emitió por televisión, pero luego no ha quedado en streaming, pues porque es difícil. Difícil gestionar los derechos de muchas piezas, audiovisuales, imágenes, sincronización, etcétera, etcétera. Entonces, pero vamos, es un formato por el que hay que apostar claramente, porque es que ganas, a la larga ganas. El público va a la sala, ve el concierto y se acaba. El concierto de John Wayne, por ejemplo, es un éxito total para el Deutsche Grammophon. Está vendiendo como rosquillas, no solo los CDs, los DVDs, los Blu-rays, y está vendiendo el concierto a muchas televisiones para que lo emitan. O sea, es un concierto histórico, ¿no? Entonces creo que es un formato que hay que ir apostando por ampliar el online. Yo creo que en este sentido, por reforzar lo que está diciendo Gorka, no podemos esperar, y las instituciones públicas, sobre todo las instituciones políticas, no pueden esperar a una vuelta a cómo estamos, porque no vamos a volver. Yo soy de la opinión de que no vamos a volver a cómo estamos en la época de Moja, nunca se vuelve atrás, siempre vas a otro camino. Entonces tenemos que ir normalizando situaciones porque no sabemos lo que va a durar por un lado la pandemia o lo que nos pueda venir después. Es decir, no sabemos lo que nos depara el futuro. Lo que sí tenemos es que aprender de las cosas positivas que esto nos está dejando, nos está aportando, e intentar normalizar, oye, hay entornos seguros, la cultura está siendo segura, los eventos culturales no se ha detectado ni un solo foco de COVID en un evento cultural. Bueno, pues vamos a intentar normalizar este sector para que pueda seguir viviendo. Y es algo que, como decía Gorka, con el tema del concierto de John Williams, es algo que ciertas instituciones sí están viendo y sí están apostando. Y aquí voy a romper una lanza en favor de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. La ROS, que realmente necesita, y como cualquier orquesta, necesita de ese público que vaya a los conciertos, ha tomado la decisión, y fue una decisión valiente de Pedro Vázquez, de su director gerente, de grabar todos los conciertos de abono de la ROS y subirlos a una plataforma. Han creado una plataforma, ROS Sevilla TV, donde están todos los conciertos de abono de la ROS, incluso algunas óperas, incluso algunos que han retransmitido en streaming. Es decir, tú puedes ver el concierto el día que se celebra en el Maestranza, o puedes a los días, a la semana siguiente, verlo repetidamente en streaming, porque eso queda ahí, y eso queda ahí en ese fondo documental de la ROS y en esa plataforma, precisamente porque hay una preocupación por las personas que, bien por limitación geográfica, por cierres perimetrales, por aforo, no están pudiendo disfrutar de la cultura. Entonces, es una apuesta, y además no es una apuesta momentánea, o no es una apuesta, digamos, aprovechando la oportunidad. Como hemos tenido durante la etapa de confinamiento, tuvimos muchas
instituciones que, y hay que darle las gracias, y yo agradezco a todas esas instituciones que ofrecieron en abierto sus catálogos durante ese periodo. Se está ofreciendo solo ahora, sino, oye, esto va a quedar ahí. Y va a quedar ahí porque están entendiendo, como diciendo, que vamos a un nuevo modelo. Y que en este nuevo modelo hay que ir combinando tanto lo presencial, tanto la experiencia inimitable de ir a un concierto y de compartir el momento en vivo, directo con la persona y de ver a los músicos en la misma sala, con el poder seguir disfrutando de esa experiencia cultural aún en un contexto más limitado como el que estamos teniendo. Entonces hay que romper lanzas en favor de esa apuesta y pensar, como decía Gorka, en incorporar esos a los festivales en años sucesivos. Habrá que buscar la forma de rentabilizar y de que los festivales puedan vivir y sobrevivir con ese nuevo modelo. Pero bueno, la industria de la música tuvo su época oscura y al final ha vuelto a resurgir y tenemos ahora las plataformas de escucha de música, ya las descargas, cada vez hay más gente que escucha música legalmente y que se ha cambiado el modelo. Pues yo creo que también que el modelo, los modelos no son inamovibles, sino que son mutables y cambiables en función de la necesidad y de la evolución, y hay que pensar en esto como una evolución. Por lo pronto, en apenas un mes tenemos que estar en Sevilla. Crucemos los dedos, yo sí lo deseo de corazón, por la música de cine, por lo que supone la industria músico-cinematográfica, pero también por unos valientes como sois vosotros. Os felicito de verdad, efusivamente, por esta iniciativa, por esta idea, gracias, por lo que estáis trabajando, por lo que hacéis por la música de cine y por lo que hacéis por los aficionados a la música de cine, entre los que me incluyo independientemente de mi profesión. Y llegado ya al término de nuestra gratísima conversación, me he pasado de tiempo, espero que no me echéis mucho la bronca, los hemos extendido en el tiempo, pero creo que ha sido una conversación muy interesante para nuestros espectadores. Así que os pido desde el punto de vista muy de disculpas. Muy agradable, además. Muchas gracias. Y ninguna disculpa, no hace falta. Muchas gracias a ambos. Y nos veremos. Espero, de verdad, espero de corazón que nos veamos en próximas semanas en Sevilla, que podamos disfrutar de la cultura, que es segura, como bien habéis manifestado. Francisco Cuadrado, Gorka Oteiza, muchas gracias por atender Último Estreno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Todos los parabienes del mundo, y que la venta de entradas vaya bien durante estas semanas, que me imagino que con las reticencias de los viajes va a ser también complicado. Yo, mi granito de arena, lo tenéis para divulgar FIMUX y para que alcance el éxito que se merece. Muchas gracias a Francisco y a Gorka. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, José Carlos, gracias. Por darnos esta oportunidad y por compartir este rato de tantos temas y tantas experiencias. Muchas gracias y mucha suerte a todos. Adiós. Eso es.